Un proyecto entre el Ministerio de Educación Pública y JUDESUR busca recolectar las computadoras de los estudiantes de sexto grado. Estos últimos salen de la escuela y sus máquinas son entregadas a los niños de primer grado en 2019 para que puedan estudiar con este equipo. Por el tema de la huelga, las escuelas permanecen cerradas y los encargados no pudieron recolectar los equipos. Por eso, se definieron unas fechas y horas específicas para visitar los centros educativos y que los estudiantes de sexto grado puedan realizar la devolución de las computadoras. Para el 13 de noviembre se realizará la primera visita en escuelas de Osa y Buenos Aires de Punta Arenas, en instituciones como Balsar de 7 a 8 de la mañana, Ida Caña Blanca de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana, Finca 5 de 10 de la mañana a 11, Santa Cecilia en San Vito de 12 mediodía a 1 de la tarde. Para el 15 de noviembre estarán en Tarice de 7 a 8 de la mañana, Ida San Martín de 8:30 a 9:30 de la mañana y San Martín de 10 a 11 de la mañana. En estos centros educativos se realizará una segunda visita en los mismos horarios el 27 y 29 de noviembre. En Golfito y Puerto Jiménez, las visitas están así. La Escuela Los Ángeles de 7:30 a 8:30 de la mañana, El Bambú de 10 a 11 de la mañana, Puerto Escondido 11:30 de la mañana a 12:30 mediodía el 13 de noviembre. Para el 14, la visita comienza en Las Trenzas de 7:30 a 8:30 de la mañana, Nazaret de 8:45 a 9:45, Florida de 10:30 de la mañana a 11:30 y Bahía Pavón de 2 a 3 de la tarde. La segunda visita será el 27 y 28 de noviembre. Y para las escuelas de Corredores y San Vito, la recolección comienza el 14 de noviembre, en Río Incendio de 7 a 8 de la mañana, Barrio Nuevo de 8:30 de la mañana a 9:30, Coto 45 de 10 a 11, el 16 de noviembre, Campo 3 de 7 a 8 de la mañana, Copal de 8:20 a 9:20 de la mañana, Las Juntas de 9:50 a 10:50 y Santa Rita de 11:30 a 12:30 del mediodía. La segunda visita está programada para el 27 y 28 de noviembre.